Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de los logaritmos. En particular vamos a dar su definición y a ilustrar algunas de sus propiedades. Para eso lo primero que quiero que hagamos es un repaso. ¿Repaso de qué? De dos operaciones entre números reales de las que ya he hablado en otro video. El primero es el repaso de la potenciación, que arriba les dejo una tarjetica si quieren ver ese video. Y el otro es de la radicación. También les dejo en la parte de arriba una tarjetica para los que quieran mirar ese video. Entonces, en la potenciación decíamos que ella parte de la multiplicación. Y un ejemplo sería intentar calcular 2 al cubo. 2 al cubo es preguntarnos cuánto da 2 por 2 por 2 3 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Entonces, en la potenciación, 2 al cubo da 8. Digamos que en esta operación de la potenciación nos dan la base, nos dan el exponente y tenemos que hallar la potencia. La radicación contempla estos mismos tres valores, pero en otro orden. Entonces, en la potenciación, lo análogo a este conjunto de números sería encontrar la raíz cúbica de 8, que es 2. Es decir, preguntarnos qué número multiplicado por el mismo tres veces nos da 8. Fíjense que en este caso nos dan lo que aquí era la base, lo que aquí era el exponente, y nos están preguntando, perdón, nos dan lo que aquí era la potencia, lo que aquí era el exponente, y nos están preguntando por lo que aquí era la base. Nos están preguntando por el 2. Entonces, miren, en esta relación de 2, 3 y 8, en la potenciación tenemos que encontrar al 8. En la radicación tenemos que encontrar al 2. Pues bien, hay uno de esos tres números por el cual no nos han preguntado, ¿cierto? Que sería el 3, ¿verdad? Lo que en la potenciación era el exponente. Pues exactamente la pregunta por ese 3 es lo que nos define la logaritmación. Entonces, cuando nos dicen logaritmación, lo que tendremos que hallar siempre es un exponente. En el caso de esta relación de números, se escribiría como logaritmo en base 2 de 8, ¿a qué es igual? Y la respuesta de esto es 3. ¿Cómo así? ¿Por qué 3? Ah, pues vea, póngale cuidado. Lo que pasa es que en la logaritmación nos preguntan 2, ¿a la cuánto lo elevo? Para que me dé 3, perdón, para que me dé 8. La base, ¿a la cuánto lo elevo? Para que me dé 8. ¿Sí ven? Es esta misma relación, pero ahora me están preguntando por el exponente. ¿Listo? Entonces, si nosotros decimos que el logaritmo en base a de b es igual a x, ¿eso qué significa? Pues según esta relación que hay aquí, lo que significa es que, miremos a ver, la base, o sea el a, elevado al resultado que me dio, o sea x, debe darme b. Y esta es la definición de logaritmación. ¿Listo? Tenemos ya nuestra definición. Salimos de la primera parte del video. Miremos unos ejemplos, a ver si esa vaina sí quedó clara o no. Entonces, logaritmo en base 3 de 9, ¿cuánto me da? Ah, pues aquí ya tengo la chiva. Tengo que coger al 3 y preguntarme a la cuánto lo elevo para que me dé 9. Pues 3 a la cuánto lo elevo para que me dé 9, a 2. Ese 2 creo que no se ve, lo hace más grandecito. ¿A la cuánto lo elevo? A la 2. Y entonces el logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. ¿Listo? Otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32, ¿a qué sería igual? Pues ya sabemos, el logaritmo en base 2 de 32, lo que me dé acá es coger y preguntarme
el 2, ¿a la cuánto lo elevo para que me dé 32? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, pues una opción sería la calculadora, pero esa no la vamos a hacer aquí, obviamente. Empecemos a multiplicar 2 por 2 por 2, a ver cuántas veces lo tengo que multiplicar para que me dé 32. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Es decir, hay que multiplicarlo 5 veces. Por tanto, aquí la respuesta es 5. Bueno, ahora que ya sabemos encontrar logaritmos, vamos a mirar algunas de sus propiedades. Entonces, en realidad las primeras propiedades son demasiado fáciles. Vamos a empezar con la primera propiedad. La voy a empezar desde un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 2. Pues si aplicamos la definición, lo que aquí estoy diciendo es, preguntándome, 2, ¿a la cuánto lo elevo para que me dé 2? No, pues qué bobada, ¿sí o no? Pues 1. ¿A la cuánto elevo el 2 para que me dé 2? ¿Cuántas veces multiplico al 2 por el mismo para que me dé 2? Pues 1. Entonces, el logaritmo en base 2 de 2 es igual a 2. A 1, perdón. Ay, ya me estaba embarrando. Bueno, y entonces el logaritmo en base 3 de 3, ¿cuánto daría? Pues 3, ¿a la cuánto lo elevo para que me dé 3? No, pues otra vez, qué bobada. A la 1. Entonces la respuesta es 1. En general, podemos decir que el logaritmo en una base cualquiera de ese mismo número sería preguntarnos el número a lo cuánto lo elevo para que me dé ese número. Y la respuesta evidentemente es 1. Con eso tenemos nuestra primera propiedad. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Siempre y cuando, lo vamos a colocar aquí, a sea un número mayor. La siguiente propiedad también la voy a ilustrar desde un ejemplo. Entonces, preguntémonos, logaritmo en base 2 de 1, ¿cuánto me da? Pues bueno, para resolver eso, debo coger el 2 y preguntarme a la cuánto lo elevo a que me dé 1. Uy, pero es que esto sí está más arrecho, porque 2 a la 2 es 4, 2 a la 1 es 2. ¿Cómo hago para que me dé 1? Ah, pues en ese video de las propiedades de la potenciación del que ya hablamos, veíamos que todo número distinto de 0, para entrar en problemas, elevado a la 0 es 1. Cualquier número acá, diferente de 0, elevado a la 0 es 1. Algunos dicen que 0 a la 0 también es 1, pero no nos vamos a poner a pelear por eso. Entonces aquí la respuesta es 0. Ya, así de fácil. Y entonces el logaritmo en base 3 de 1. Pues 3, ¿a la cuánto le elevo para que me dé 1? Ah, pues a la 0. Ya lo hicimos. Pues es que entonces, si en general todo número elevado a la 0 es 1, podemos decir que el logaritmo en cualquier base de 1 va a ser 0, siempre y cuando la base no sea 0. La tercera propiedad va a ser muy importante porque de ahí nos vamos a pegar para deducir muchas otras. Y para entenderla nos va a tocar dar muchas vueltas. Entonces les pido que estén muy concentrados. Vamos a empezar desde una pregunta muy sencilla. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto da? Pues ya sabemos, aplicamos la definición y es preguntarnos 2 a la cuánto lo elevo para que me dé 8. Pues la respuesta es 3, ¿cierto? 2 a la 3 da 8. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Otra pregunta. Logaritmo en base 2 de 4. Ah, bueno, para saber eso cuánto da, tengo que coger el 2, preguntarme a la cuánto le elevo para que me dé 4. Y la respuesta es 2. Entonces, el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Ahora pónganle mucho cuidado esto que hemos escrito acá porque esta vaina es veneno. Hemos escrito que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Pues sí, eso no tiene nada nuevo. No, sí tiene mucho de nuevo. Porque si su merced está mirando esto como un procedimiento en el cual el logaritmo en base 2 de 8 da 3, lo invito a que cambiemos la forma de ver eso y que se dé cuenta que lo que hay aquí en realidad es un igual. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir un igual? Pues hombre, que es un igual. Y dos cosas son iguales, si son iguales, qué bobada. ¿Cómo así? Claro, aquí lo que me están diciendo es que el 3 lo puedo expresar como logaritmo en base 2 de 8.
O sea, el 3 se puede disfrazar de esta forma. Los números tienen diferentes disfraces. El mismo número lo puedo escribir de muchas maneras. No miremos esto como un procedimiento que empezó acá y terminó acá. Aquí no dice una flechita, empezó acá y terminó allá. No, señores. Aquí dice un igual. Que lo que hay acá es la misma vaina que lo que hay acá. O al revés, lo que hay acá es la misma vaina que lo que hay acá. Y eso lo vamos a tener que usar ahora. Aquí pasa lo mismo. Aquí estamos diciendo que el número 2 lo puedo cambiar por logaritmo en base 2 de 4. ¿Cómo así? Ya los enredé. No, no, póngale que verá que eso es fácil y lo vamos a usar ahorita. Aquí tenemos dos ecuaciones. Que 2 a la 3 es igual a 8 y que 2 a la 4, 2 es igual a 4. Bien, yo puedo multiplicar eso. ¿Cierto? Claro. Puedo multiplicar lo del lado derecho con lo del lado derecho, lo del lado izquierdo con lo del lado izquierdo, y la igualdad se mantiene. Eso es por propiedad uniforme de los reales. Entonces, vamos a multiplicar 8 por 4. 32, profe. No, no, no. No me escriba el 32. Escríbame la multiplicación. 8 por 4. Así, indicado. 2 a la 3 por 2 a la 2. Pues escribámosla. 2 a la 3 por 2 ¡listo! A la 2. ¿Qué tenemos acá? Pues vea, al lado derecho tenemos 8 por 4. 8 por 4. Queda 32. Sí, hombre, ya sé que queda 32, pero es que aguanta el mocho que no me interesa escribir todavía ese 32, no me conviene. Aquí, 2 al cubo por 2 al cuadrado. Ah, bueno, pues por propiedades de la potenciación, eso es 2 elevado a la 3 más 2. ¿Por qué? Ah, eso ya lo explicábamos en el video que les mencionaba, sin embargo es fácil de entender. 2 al cubo son 2 por 2 por 2, 3 veces. Multiplicado por 2 al cuadrado es 2 por 2, 2 veces. O sea que lo que tengo es un chorrero de 12. ¿Cuántos 12 tengo? Pues los que había al principio, 3, más los que había al final, 2. ¿Listo? Así llegamos a que 2 a la 3 más 2 es igual a 8 por 4. Bueno, ¿y eso para qué? Pues que póngale cuidado. Aquí nosotros tenemos la definición de lo que es el logaritmo. Y hasta ahora en el video todo el tiempo hemos estado empezando acá y terminando acá. Hemos usado esa definición de aquí para allá. Pero es que esta flechita la dibujé no con un solo lado, sino para los dos lados. Quiere decir que si me dan esto, puedo escribir esto. Pero también es cierto que si me dan esto, puedo escribir esto. O sea que esta vaina, que se parece a esta vaina, la voy a poder escribir a este lado en términos de un logaritmo. ¿Y cómo? Pues fácil, mire. Miremos quién es cada cosa. ¿Quién sería el 2? El A, perdón. Ya me está diciendo el subconsciente. A, vea. El A es el 2. ¿Quién sería la X? A, la X sería, en este caso, el 3 más 2. ¿Y quién sería la B? Pues en este caso la B sería 8 por 4. Ahora que hemos identificado quién es A, quién es X y quién es B, devolvámonos y escribamos esto, que está en exponencial, como un logaritmo. Entonces, me dicen que esa vaina es exactamente lo mismo que escribir logaritmo en base, verdecito era 2, de B, B lo que estaba en rojito, 8 por 4, igual a X, lo que estaba en azulito, el exponente, a 3 más 2. Y entonces estamos diciendo que el logaritmo en base 2 de 8 por 4 es igual a 3 más 2. ¿Y eso para qué? ¿Qué descubrimos ahí? Pues sí, es que de 8 por 4 es 32, ya me lo han dicho como 50 veces. ¿Y 2 a la cuánto lo tengo que elevar para que me dé 32? Pues 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Ah, a la 3 más 2, a la 5, ¿sí? ¿Para qué hicimos eso? ¿Qué ganamos con eso? Pues vean, no olvide que hicimos una reflexión acerca de los disfraces del 3 y el 2. El 3 es lo mismo que logaritmo en base 2 de 8 y el 2 es lo mismo que logaritmo en base 2 de 4. O sea que yo puedo venir acá y cambiar a este 3 por logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 8. Y puedo cambiar al 2 por logaritmo en base 2 de 4. Entonces, aquí teníamos un más. Aquí vuelvo y coloco ese mismo más. Y al 2 lo cambio por logaritmo en base 2 de 4.
Y hemos encontrado una fórmula muy interesante. Y es que el logaritmo en base 2 de 8 por 4 es el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4. Es decir, este logaritmo se puede distribuir dentro del argumento, de lo que hay dentro del logaritmo. Siempre y cuando aquí haya un más, un por, perdón. Y este por, cuando lo distribuyo, se convirtió en más. Y esto no es casualidad, esto funciona siempre. Y esa es nuestra propiedad número 3. El logaritmo en base a de m por n va a ser igual al logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. El por, el logaritmo se distribuye, si es cierto, siempre y cuando aquí haya un por, y ese por se convierte en un más. ¿Y por qué es que se convirtió el por en más? Ah, por esta relación, vea. Porque cuando yo multiplico bases, termino sumando exponentes. Ahora, la cuarta propiedad, que es la más conocida de los logaritmos y la más útil, yo creo, esa es la que se aparece en ecuaciones diferenciales, en física, en química, en todo lado, vamos a usar esta propiedad 3. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que yo les digo logaritmo en base 2 de 81. ¿A qué es igual? Bueno, los más intrépidos dirán, no, venga, no hable popó, que el 2 no lo puedo elevar a ningún número para que me dé 81. ¿No ve que sin importar cuántas veces multiplique al 2, el resultado va a ser una vaina par? ¿Cómo le va a dar un número impar? Bueno, lo que pasa es que el logaritmo no necesariamente tiene que dar un valor entero. También puede dar valores decimales. Nadie ha dicho que no. Y efectivamente, puede dar valores decimales. ¿Cómo lo calculamos? Ah, bueno, pues por ahora con la ayuda de una calculadora. Pero eso lo miramos después. Por ahora quiero mirar este y aprovechar precisamente ese cuento de que no es exacto para que no nos traicione el subconsciente. Entonces vea, el logaritmo en base 2 de 81 lo puedo escribir como el logaritmo en base 2 de 3 elevado a la 4, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, porque es que 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por 3 es 81. 81 es lo mismo que 3 a la 4. Y en realidad no me interesaba tanto esto para la propiedad, sino esta expresión. Vamos a empezar desde acá. Logaritmo en base 3, en base 2 de 3 a la 4. Pues bien, lo que pasa es que el logaritmo en base 2 de 3 a la 4 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 3 por 3 por 3 por 3, ¿cierto? Por definición de multiplicación. ¿Cuántas veces? 4 veces. Y ahora mire lo que acabábamos de decir en la propiedad 3. Vea tan bonito eso. Esto es lo mismo que el logaritmo en base 2, y si aplicamos esa propiedad 3 muchas veces, sería en base 2 de 3, el por se vuelve más, y escribo otra vez, logaritmo en base 2 de 3, el por se vuelve más, logaritmo en base 2 de 3, y el por se vuelve más, logaritmo en base 2 de 3. ¿Y ahora qué tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 logaritmos en base 2 de 3 que se están sumando, ¿cierto? Pues cuando sumo 1, 2, 3, 4 cosas, ¿qué tengo? Ah, pues tengo 4 veces lo que estaba sumando. Y de esa forma hemos ilustrado que el logaritmo en base 2 de 3 a la 4 es igual a 4 logaritmo en base 2 de 3. Y eso parece brujería. Porque lo que aquí en realidad me están diciendo es que si tengo el logaritmo, bueno, vamos a ser un poquito aquí más estrictos, le vamos a colocar aquí este paréntesis. Si tengo el logaritmo en base 2 para este caso, y en el argumento hay una potenciación, el 4 puede salir de allá y venir y parcharse acá, vea, pegadito al logaritmo. ¿Cierto? Eso fue lo que hicieron acá. Mire, eso fue lo que terminó pasando acá. Entonces el logaritmo es muy interesante porque nos convierte exponentes en bases. Y eso funciona para casi cualquier número. Entonces la propiedad 4 nos dice que el logaritmo en base a de m elevado a la x es igual a x
logaritmo en base a de m. El exponente de lo que estaba aquí dentro del argumento viene y baja y se ubica al lado del logaritmo. La propiedad 5 dice que el logaritmo en base a de m dividido en n es igual a logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Es decir, en la multiplicación el logaritmo se puede distribuir y se vuelve un más. En la división el logaritmo también se puede distribuir, pero ahora se vuelve un menos. Esta no la voy a ilustrar yo, ilústrenla ustedes en casa. Miren por qué es que es cierto, convénzase. Les ayudo, les doy la chiva. Deben usar tres cosas. Primero, que m dividido en n es m por n a la menos 1. Eso ya lo habíamos visto en el video de potenciación. La segunda, la propiedad 3. Y la tercera, la propiedad 4. Con esas tres cosas ya tienen para... Ahora vamos a mirar la última de las propiedades que vamos a ver en este video. Para eso, de nuevo, vamos a empezar desde un ejemplo. Y el ejemplo parte de la siguiente pregunta. Logaritmo en base 4 de 64. ¿Qué es igual? Bueno, pues ya sabemos que esto, para poder encontrarlo, debo preguntarme el 4 a la cuánto lo elevo para que me dé 64. Pues facilísimo, desde que uno sepa la tabla del 16, eso es breve, ¿cierto? La respuesta es 3, porque 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Entonces el logaritmo en base 4 de 64 es 3. Y recordemos que lo que tengo escrito al lado de allá, esto que hay aquí, es la definición de logaritmo. Pero al 64 me conviene escribirlo un poquitico más para allá, porque ya vamos a ver. Entonces, por ahora, estas dos cosas son equivalentes. Bueno, pues para esta propiedad que les quiero ilustrar, vamos a hallar el logaritmo a ambos lados del igual. Si yo tengo que dos cosas son iguales, cuando aplico logaritmo, mientras lo haga a ambos lados de la igualdad, esas vainas seguirán siendo iguales. ¿Pero en qué base? A la que a su merced se le dé la gana, no importa. Logaritmo en base 3, en base 4, en base 5, es un secretico. Pero para nosotros, por ahora, para que eso se vea más fácil y más entendible, voy a aplicar logaritmo en base 2. En ambas partes. Pues bien, ahora preocupémonos por este lado de acá. Resulta que aquí tengo logaritmo en base 2 de 4 a la 3. Pero ya vimos que por la propiedad 4, el 3, como aquí hay un logaritmo, puede venir y puede parcharse aquí al lado del logaritmo, ¿cierto? Y con eso me va a quedar que 3 logaritmo en base 2 de 4 es igual a logaritmo en base 2 de 64. ¿Listo? Muy bonito. ¿Y para qué eso? Pere, aguante. Ya miramos para qué es eso. Ahora, este logaritmo en base 2 de 4 que está multiplicando, quiero que lo pase a dividir. Entonces, ¿qué me queda? 3 es igual a logaritmo en base 2 de 64 dividido en el logaritmo en base 2 de 4. ¿Y esa vaina sí es cierto? Miremos. Logaritmo en base 2 de 64. 2 a la cuánto lo elevo para que me dé 64. Uy, eso está feo. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. En realidad, lo que hay aquí arriba es el número 6. Lo voy a colocar así. Está bien disfrazado. Ese casi ni se ve. Y el logaritmo en base 2 de 4, ese está más fácil. 2 a la cuánto lo elevo para que me dé 4. Ah, pues ha dado, ¿cierto? Los coloco punteaditos porque están allá, bien escondidos, disfrazados. Pues mire, lo que pasa es que si su merced divide 6 en 2, eso da 3, ¿cierto? Bueno, y es que hablando de disfraces, hablando de esa maña de los números de disfrazarse en cosas que parecen más complejas, póngale cuidado que el 3, aquí teníamos uno de sus disfraces, vea. El 3 se puede ver como el logaritmo en base 2 de 64. O sea que yo puedo venir y cambiar a este 3 por logaritmo, perdón, en base 4, por logaritmo en base 4 de 64. Y acabamos de encontrar una igualdad bien particular. Y es que el logaritmo en base 4 de 64 es igual al logaritmo en base 2 de 64 dividido en el logaritmo en base 2 de 4. Y miren que aquí en ningún momento usé que esto fuera el 6 o fuera el 2.
O sea que si, aquí los voy a confundir, ojo, pilas, no se dejen engañar. O sea que vea, aquí, en lugar del 2, pude haber colocado al pi. Ja, logaritmo en base pi. Y aquí, logaritmo en base pi. Y aquí me quedaría logaritmo en base pi. Y aquí me quedaría logaritmo en base pi. Y aquí me quedaría logaritmo en base pi y logaritmo en base pi y no cambio nada. ¿Se acuerdan que les dije que uno podía aplicar el logaritmo en la base que le diera la gana? Pues a esta propiedad que acabamos de ilustrar se le conoce como la propiedad del cambio de base. Y eso quiere decir que cualquier logaritmo se puede expresar en términos de un logaritmo en otra base, la que usted elija. Y en general, ¿eso cómo lo escribimos? Ah, bueno, para eso dejé este espacito de aquí. El logaritmo en base a de un número b es igual, vea, el a va a ser el 4 y el b va a ser el 64. Al logaritmo, ¿cómo fue que me dio? El a va a ser el 4 y el b va a ser el 64. Logaritmo. Aquí no importa qué base usted coloque, la que le dé la gana, ponga la que usted quiera. Vamos a colocar una c. Del 64, ¿quién es el 64? El b. Entonces, db dividido en el logaritmo, ojo, importante, la que hay acá debe ser la misma que la que hay arriba. O sea, puedo colocar aquí el logaritmo en la base que a mí se me venga en gana, pero sí debe ser el mismo número. Entonces aquí va a ser en base c. D4, ¿y quién era el 4? ¿Quién era el 4? ¿De dónde salió el 4? ¿De dónde fue que salió ese 4? Ah, mire, el 4 era la base del primer logaritmo. O sea que aquí quedaría A. Y esta es nuestra sexta propiedad. Supremamente importante, especialmente si usted tiene que calcular logaritmos y tiene una calculadora de pobre. Porque la calculadora de pobre, como la que yo tengo, solamente le calcula a usted dos logaritmos, en base 10 y en base f. Entonces, si ustedes quieren calcular ese logaritmo en base 2 de 81 del que hablábamos ahorita, vaya, mire su calculadora. Si es un poquitico medio moderna, lo va a poder hacer. Pero si es de esas que yo consigo, de las que yo uso, no lo va a poder hacer. A menos que se sepa este Bueno, y para logaritmo. finalizar este video, vamos a aprender cómo calcular este tipo de logaritmos con la ayuda de la calculadora, valga la redundancia. Y pues con eso en realidad vamos a poder calcular cualquier logaritmo, desde que tengamos una calculadora a mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos esa ecuación, esa fórmula 6, esa propiedad 6 que acabamos de ver. ¿Cómo era que decía? Pongámoslo un poquito más grande. Logaritmo en base a de b es igual a logaritmo en base c de b sobre logaritmo en base c de a. Y ya decíamos que el c puede ser cualquier base. Pues bien, saquemos la calculadora y miremos su calculadora cuáles bases tiene. Como les decía, la mía es calculadorcita de pobre, entonces en realidad solamente tiene estos dos logaritmos. Este que es el logaritmo natural o neperiano cuya base es c, de la que no hablamos en este video, y este que es el logaritmo en base 10. O sea, nuestra calculadora por defecto, el logaritmo que tiene es el logaritmo en base 10. O el logaritmo natural. Para esta ocasión vamos a usar el logaritmo en base 10. De esa manera, si aplicamos la propiedad 6 que está aquí en pantalla, el c para nosotros va a ser el 10, puesto que es el logaritmo que tiene la calculadora. Entonces, ¿a qué sería igual el logaritmo en base 2 de 81? Bueno, el 81 va a ser el b y el c va a ser 10. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo en la base que querramos. Ya dijimos que como mi calculadora tiene la del 10, entonces aquí vamos a poner al 10. De b, ah bueno, pero ¿quién era b? Para este caso era 81. Sobre, listo, rayita de sobre. Logaritmo en la misma base, listo, logaritmo en base 10. De A, pero ¿quién era A? A era la base original, o sea, en este caso, 2. Y ya vea, listo. Ahora sí pasemos a la calculadora. Logaritmo en base 10 de 81, o sea, logaritmo, esa ya es en base 10, no debo colocarle la base, ya dijimos que la calculadora, la única que conoce es esta del 10, de 81 dividido en el logaritmo en base 10 de 2. Entonces, en logaritmo, ya sabemos que es en base 10 de 2, igual a 6,339, que como la siguiente cifra después del 9 es un 8, entonces hay que hacer la aproximación y nos queda 6,34. Y listo, terminamos.
Bueno, ¿y cómo saber si es cierto que esa fórmula de verdad funciona? Porque aquí nos sirvió para hallar un valor, pero es que no lo conocíamos. Pues hagamos un ejemplo con valores conocidos. Entonces, ¿qué tal si nos preguntamos por el logaritmo en base 2 de 128? Bueno, ya sabemos que eso va a dar 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. Eso tiene que dar 7. Miremos a ver si es cierto. Entonces, el logaritmo en base 2 de 128 es el logaritmo en cualquier base, en particular la 10, del resultado 128 dividido en el logaritmo de esa base 10 de 2. ¿Listo? Entonces, borramos el resultado anterior y miremos a ver. Logaritmo, ya sabemos que es en base 10 de 128 dividido en logaritmo, ya sabemos que es en base 10 de 2. La respuesta es efectivamente 7. ¿Ya? Con esto finalizamos este video. Muchas gracias y hasta la próxima.